De nuevo fuimos a recorrer la sala de exposiciones que la Escuela de Arte Dionisio Ortiz tiene preparada siempre para recibir todo el arte de todos los que quieran decir algo sin palabras o con ellas, que aquí te dejan ser lo que quieras. La inauguración de un artista polifacético, querido y muy entrañable, Segundo Castro Olmo, ha sido la excusa que hemos tenido para volver a saludar a nuestros amigos. El origen del incendio no es sino un recorrido por la vida y obra de un artista que entró en esa escuela hace 2 días y que a vueltas con el pasado se ha encontrado con el presente perfecto, regresando a las aulas donde fue feliz. Yo quería dar las gracias, sobre todo a Segundo, por habernos prestado tan generosamente su obra para inaugurar esta, para hacer esta exposición, y sobre todo porque es que esto surge de algo que es muy casual. Hace 2 años, a través de una llamada que tuvimos de Aurelia Medina, que no se dijo que iba a venir, no sé si ha venido, al final iba a venir a la inauguración desde Madrid, pidiendo a unos, bueno, que acogiésemos a unos chicos que iban a hacer un reportaje sobre su marido, sobre Pepe Duarte, y que iban a venir a rodar. Y a partir de ahí, pues surgió que vinieron los chicos, con los chicos vino Segundo, porque Pepe Duarte fue su maestro, y cuando él entró a la escuela de nuevo, después de muchos años, pues la verdad es que se emocionó un poco, y a partir de ese momento desde el que surge esta exposición. Es un reencuentro no solo con el arte, sino también con las emociones, porque yo creo que de eso va a haber mucho esta noche, mucho de emociones. Recuperar la obra de Segundo Castro, no solo por la importancia que tuvo también, porque, y se va a decir varias veces a lo largo de esta noche, por la Escuela Experimental, el Equipo Córdoba, su relación con Pepe Duarte, profesor aquí, sino también, y lo hemos resaltado esta mañana, por Segundo, por su implicación social, política, y cómo trascendió, ¿no?, su obra, el hombre, ¿no? Hoy ha dicho una cosa muy bonita esta mañana en la rueda de prensa. Él ha dicho que era un obrero que en su tiempo libre pintaba, ¿no? Quizás por eso no ha sido tan conocido, ¿no? Por eso y por esa implicación social y política tan fuerte, seguro que algo también ha influido. Y esa palabra de ese obrero que ha pintado en su obra libre, pues hoy vemos esa exposición del obrero, ¿no? Como podéis evidenciar, le saca un partido tremendo para lo pequeñito que es y lo humilde de sus medios. Y yo pues también soy una persona de taller, aunque me toque hacer el discurso y aunque me haya embarcado por él y solo por él, por la escuela y por los alumnos, en esto que se llama comisariado. La exposición ha sido muy compleja, yo tengo que agradecer a mucha gente también, aunque ha sido bastante completa la intervención de Rosario como directora, a ella porque en un principio desde la propia dirección se genera el proyecto, a los alumnos por su infinita paciencia y en algunos casos por su colaboración importantísima, se han restaurado un lienzo, se ha restaurado una escultura, se ha restaurado un dibujo, todas las intervenciones que se han hecho con un criterio de conservación de patrimonio a nivel científico, y luego han colaborado como las esculturas de Segundo que se expanden. Ahí hay un hexágono que yo en los 5 viajes, en los 5 trayectos que hice a Málaga, lo he ido viendo cambiar. Y la exposición ha ido cambiando, ha ido sumando, se ha ido facetando, ha ido permitiendo que gente colabore. Han colaborado desde pintar peanas hasta bueno, cualquier cosa. Con volúmenes, con colores, ha sido un lenguaje que, aunque mudo, porque el artista, los artistas plásticos trabajamos pues sin hacer demasiado ruido. No es como el caso de los que cantan, la música y tal, cosa que me encanta también, el arte, ¿no? Nosotros, los pintores y artistas plásticos, pintores, también escritores, parece que a mí me ha dado por crear también, escribiendo, que también es silencioso, se lee en silencio también. Esto. Claro, con esta costumbre que he tenido de expresarme con el lenguaje, con la escritura del arte, pues me resulta a menudo muy difícil de expresarme, porque son tantas cosas que yo puedo
que se me ocurren en la cabeza, que tropiezan unas con otras. No podíamos irnos sin hablar con Segundo. Segundo Castro, que resulta que vuelve usted a la escuela. ¿Cómo es eso de volver a la escuela? Volver a la escuela a los 80 años prácticamente, porque en junio cumplo los 80. ¿Y eso cómo se le queda a uno el cuerpo después de ir reencontrarse con amigos? Yo creo que será inolvidable. Si volviera a vivir tantos años como los que he vivido, yo creo que lo tendría en mi mente. Hasta el 13 de diciembre les espera la oportunidad de contemplar una obra única e irrepetible. El origen de la vida a veces pasa por las manos de un artista como este. Thank you.